Hola, people, ¿cómo están? Les explico un poco de qué va esto. Hace unos meses llevo viviendo sola con mi pareja y para nada ha sido fácil. Entonces, muchos me decían que por qué no muestro mi día a día. La verdad es que ha cambiado muchísimo. Son las 8 de la mañana. Entonces, lo que voy a hacer ahora es recoger el cuarto. Dice mi mamá que yo soy como una babosa. Todo lo que cojo lo dejo regado. Entonces, mi novio también es una babosa. Los dos somos unos babosas y les voy a enseñar cómo está el cuarto. Bueno, hay que tender la cama, obviamente. Pero bueno, voy a recoger algunas cositas que están regadas. Esta mesa que estaba estudiando. Esto lo tengo aquí de adorno porque fue un regalo de un seguidor y un gran amigo mío. Y entonces que me gusta tanto, por ejemplo, este es de tela y me gusta muchísimo esta agendita. Y entonces yo la tengo nueva porque tengo un toc-toc. No me gusta usar las cosas nuevas. No sé, es que las veo tan lindas que me dan cositas a usarlas. Saludos, Esteban. Este ventilador es de casa de mi novio y este ventilador también. Creo que este es un ventilador americano y este creo que es americano igual. Nosotros dormimos con 5 ventiladores porque aquí últimamente hace demasiado calor. Bueno, ya estamos en el verano y esta casa es súper calurosa, además que es súper cerrada. Los cubanos usamos ventiladores muy antiguos porque realmente son buenos en comparación con un ventilador moderno. No sé, echa más aire. Eso nosotros le decimos ciclón. Ah, lo otro que le quería mostrar, miren el invento que hice. Ese es un pasillo de desagua, o sea, y no vive en persona. Es como un respiradero. Entonces, ahí hay muchas cucarachas y muchos bichos raros. Y yo le tengo pánico a las cucarachas. Yo sé que al final van a pasar porque ya son muy inteligentes. Vaya, es como para tener mi conciencia tranquila. Entonces, nada, voy a recoger. Y listo. De desayuno. Nosotros los cubanos no tenemos la costumbre de hacer un súper desayuno o desayuno almuerzo. Porque bueno, yo por lo menos a veces lo he intentado, digo, bueno, voy a desayunar nada más y después meriendo y algo. Pero es que no puedo. Es como que todo lo que comí en desayuno se fue, se esfumó. Lo que tengo para desayunar es yogur. Da la casualidad que hoy tengo yogur porque normalmente no lo tengo. Es yogur natural que cuesta 170 pesos este pomo. Entonces, 170 pesos está durísimo. Entonces uno lo que hace es como que aguarlo un poco para que dure más. Le echo mitad del vaso. Discúlpenme, pero así es lo que nosotros hacemos. Porque imagínense, 170 pesos. Cada 3 días no se puede estar usando. Entonces, aproximadamente nos dura 5 días. Y bueno, como somos 3 personas, dura un poquito más. Si fueran 4 personas o 5 personas, una familia, ustedes saben, eso es más agua que yo, pero bueno. O sea, todo lo demás lo cubro con agua. Y ya después le echo 2 cucharadas de azúcar. Guardé este dulce y esto no me voy a desayunar. ¿Saben qué? Aún faltan muchas cosas por hacer, pero no sé, me está gustando hacer este tipo de video. Coméntenme a ustedes si les gusta lo que llevan de video. Por favor, coméntenme. Gracias. Quiero enseñar que mi azúcar está llena de hormigas, entonces este yogur tiene proteína. Queda un poco guau, pero está bueno. Es mejor desayunar esto a no desayunar nada. Porque, perdónenme, pero la situación está súper complicada. Y a mí se me hace un poco más fácil porque solo somos 2 personas. Cada vez que me acuerdo y estoy un poco aburrida, me pongo a recoger las flores y las matas de buganvilia. Que, ay, diario suelta, a veces te estresa. Y bueno, nada, hacer las cosas de la casa, limpiar cosas que me quedan pendientes. Ya hice las cositas que tenía que hacer aquí en la casa, entonces ahora voy a bañarme y enseguida estoy con ustedes. ¿Ya te has adaptado a vivir sola? Realmente no, no me he adaptado. Aún no me adapto. Es que hay veces que la casa me consume. No es menos cierto que vivimos a 1 cuadra de nuestras casas, porque bueno, mi novio y yo somos vecinos y nuestra familia nos ayuda. Pero es que hay veces que no me siento preparada porque yo solo tengo 20 añitos. En otros países ya a los 18 tú te vas de la casa, pero aquí no, no todo el mundo tiene la posibilidad. Yo trabajo y estudio, entonces hago mucho trabajo, mucho esfuerzo físico. Entonces yo vivo primero que mi novio y es llegar a hacer las cosas de la casa, cocinar a esa hora. Y no puedo, la verdad que no.
Esto sucedió en un momento bastante difícil. Es un problema de conseguir la comida, es un problema buscar las cosas. Entonces al final lo que hago es estresarme y no resuelven absolutamente nada. En lo que la mascarilla va haciendo efecto, voy a ir peinándome. Apenas saludar a la cámara, papi. Les presento a Tyron, el sobrino. ¿Cómo te sientes emocionalmente? Hay veces que me siento normal, otras veces no me paro del sofá. Algo que realmente yo pensé que no funcionaba, pero sí funciona. Y es que planificarte, y no sé si ustedes saben que mucha gente lo que hace es una agenda, escribir lo que va a hacer en el próximo día. Yo lo veía súper mecánico, pero no. No es que tenga una agenda y haga eso porque es mucha la vagancia, pero sí como que digo, bueno, el día de mañana tengo que hacer esto, aquello y lo otro. Cuando yo haga todas estas cosas, voy a tener un poco más de tiempo para mí. Bueno, ya son las 3 de la tarde, fui a almorzar a mi casa, me invitaron, así que no tuve que hacer almuerzo. Por las tardecitas lo que estoy haciendo es estudiar, porque ahora en septiembre tengo unas pruebas de aptitud para ingresar a la universidad. Que bueno, lo que yo estoy estudiando es un curso y nada, más adelante les voy a hacer un video porque me lo están pidiendo mucho, pero quiero esperar las matrículas para avisarlos. Hay veces que uno no tiene ánimo y entonces yo busco una forma de juntar con algo que me gusta con el estudio. Esta es la página principal. Hice este dibujo que lo veo como un tipo dios y bueno, como escultura universal, es de todo. Entonces, yo lo que hago es dibujo. No dibujar, yo lo que hago es como poner las cosas en orden, hacerle, marcarlos con plumones para que se me pegue más, hacer esquemitas, hacer dibujitos y entonces me es mucho más fácil y más práctico. Tampoco es que me guste que la libreta sea un arco iris, pero yo tengo un problema y es que tengo mala memoria. Entonces las cosas se me pegan con colores. A lo mejor me entienden, a lo mejor no me entienden, pero así es como yo estudio. Voy a estudiar por un largo tiempo y luego nos vemos. Tuve que poner una luz aquí porque no sé si se escucha en el video, pero está lloviendo. Es domingo, así que hoy toca comida ligera y hoy voy a hacer unas hamburguesas. Este paquete de hamburguesas nosotros lo compramos en la tienda de MLC y viene con cuatro hamburguesas, claramente. Nosotros no vamos a coger las cuatro hamburguesas porque costó $3.33 este paquete y no lo pagué. Entonces lo que hice fue, como los panes lo están haciendo tan chiquitico, y bueno, obviamente un pan no te va a llenar, lo que hice fue mini hamburguesas. Hice cuatro hamburguesas, dos para cada uno. Este pan lo trajo mi novio del trabajo. Pan con jamón y tiene dos rodajitas de jamón, entonces las voy a usar para echárselo porque a mi vida aquí nada se bota. Tenemos mostaza, tenemos ketchup y tenemos mayonesa que la hice yo y no me quedó muy buena porque le eché vinagre de aceituna y nada, no sé. Pepino, que realmente se echa pepinillo, pero bueno, lo que hay es pepino. Y dos plátanos fritos, que realmente esto se hace con papas fritas, pero ay, estos son las moscas de los plátanos. Pero no tengo, entonces voy a usar plátano frito. Muchos me preguntan que cómo me va en la cocina. Bueno, a mí me gusta cocinar, realmente, no los voy a negar. Pero es que hay veces que no estoy inspirada. Pero nada, me estoy esperando porque mi novio aprendió a cocinar ahora que vivo desde que vivimos solos y me está ganando, está cocinando más rico. Entonces nada, no, tengo que esperar porque no me parece. Así va quedando, entonces voy a ir haciendo las próximas. El resultado. A ver, realmente no parece una hamburguesa, parece un sándwich, pero encontré ese pan, entonces yo bueno, voy a hacerlo con este. Nada, me solté todas las trenzas para despedir este video bastante elegante porque estaba empapada en sudor en la cocina. Espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí. Nada, que los quiero. Bye.